Mi nombre es Verónica y soy sobreviviente del delito de trata de personas. Esta es mi historia. Tengo 19 años. Soy de un país que queda muy lejos de aquí. Allí vivía con mis padres y mis hermanos menores en un pueblo muy alejado de la ciudad. Cuando mis padres se separaron, mis hermanos y yo nos quedamos viviendo con mi padre. Mi padre consiguió otra pareja que llegó a vivir con nosotros. Ahí empezaron mis problemas con mi madrastra. Me sentía desesperada tanto que mis hermanos y yo nos tuvimos que ir de nuestra casa. Al ver que no teníamos dónde vivir, una vecina nos ofreció ayuda y nos hospedó en su casa. Luego, me propuso irme a la capital a trabajar, diciéndome que podía dejar a mis hermanos con ella siempre que le enviara dinero para el sostenimiento de ellos. Mi vecina me contactó con una persona en la capital para que me ayudara a encontrar trabajo. Y así fue como empecé a laborar como empleada doméstica de una familia adinerada. Al poco tiempo de estar allí, la pareja para la que trabajaba me dijo que yo tenía que quedar embarazada del hombre de la casa, ya que la esposa no podía tener hijos. Cuando me negué, me amenazaron, me encerraron en una habitación y durante ese tiempo el hombre de la casa me violó repetidamente hasta que quedé embarazada. Durante todo mi embarazo, me tuvieron encerrada en esa casa. Me dijeron que cuando mi bebé naciera, me tenía que ir a otro país del que nunca había escuchado. Y allí debía entregar a mi bebé, a la mujer de la casa, quien había viajado antes. Después de que nació mi bebé, el hermano del hombre de la casa también empezó a violarme. Y un día, tratando de defenderme, lo lastimé. Ahí fue cuando me amenazaron con entregarme a la policía. Me llené de miedo y no tuve más remedio que aceptar viajar al país que me decían. Tan pronto llegué allá, me quitaron mi hijo, las pocas cosas que tenía, mis documentos, me dejaron abandonada en un lugar que yo no conocía, sin dinero, sin documentos y sin ningún contacto. Tenía mucho miedo, me asustaba que me llevaran presa. Me sentía muy confundida. Pensaba en mis hermanos. Hace mucho que no sabía nada de ellos. Me sentía culpable porque ellos eran mi responsabilidad. No debía haberlos abandonado. A veces pienso en que fue mi culpa por haber lastimado al hombre que me violaba, porque por eso tuve que dejar mi país. Después de caminar sin rumbo varios días por las calles, me encontré con un grupo de personas que me ofrecían su ayuda. Me dijeron que viajara con ellos hacia un país que quedaba en el norte. Me uní a ellos, me uní a su grupo y viajamos por varios días.
Algunas personas con las que viajaba cuando escucharon mi caso me dijeron que en el país al que llegaríamos podría ir a un lugar donde si contaba mi historia me iban a ayudar. Yo tenía mucho miedo, pero el hombre con el que viajaba se ofreció a acompañarme. Cuando llegamos al lugar que nos habían indicado, me atendió una mujer, quien nos hizo algunas preguntas. Luego envió a mi compañero a otro lugar donde lo atenderían a él. A mí me llevó a un sitio tranquilo donde me pidió que le contara mi historia. Mientras ella me escuchaba, yo lloraba con mis recuerdos. Ella me escuchó tranquilamente. Y después me dijo que yo era víctima de trata de personas y que habían instituciones que me podrían brindar protección y asistencia. Por primera vez en mucho tiempo, tuve un sentimiento de tranquilidad. Quiero saber de mis hermanos, deseo desesperadamente recuperar a mi hijo.